Aquí está el dron. Más. Apenas están 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Listo! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo estoy mucho mejor. Me acaba de llegar un paquete de una compra que realicé hace más o menos 5 días. Pedí un dron. Ahora vamos a hacer un unboxing de este paquete. Es un Parrot Bipod 2. A ver, miren la caja vacía. Sí tiene los sellos de garantía bien. ¿Qué es esto, mi niño? Ah, es que hay que descargar una aplicación. Está para Android y para iOS. La aplicación se llama Free Flight Pro. Vienen dos paquetes. El más grande, que son unos lentes de realidad virtual y un control, que es el mando para poder comandar este dron. Se puede hacer desde el celular, pero es un poquito menos seguro. Con este control es mucha más la seguridad, además de que el celular se tiene un rango de menos alcance y con este se conecta por Wi-Fi y tiene un alcance de 2 kilómetros. Y acá está el dron. Son las dimensiones, casi 40 centímetros por 32 centímetros y de altura nada más 9 centímetros. Y una memoria de 8 GB, una de RAM. Cámara de 14 megapíxeles y graba en Full HD. Función especial de Follow Me, es sígueme. Enfocas el objetivo desde tu dispositivo y en automático el dron te va a seguir. Fácil vuelo. Tiene una luz LED para volarlo por las noches. La batería dura 25 minutos y pesa nada más medio kilo. Trae otro juego de hélice. Ahora vamos a abrir el paquete más grande, que son los lentes y el control. ¿Y como cuánto cuesta, Memo? Su precio según es como de 20 mil pesos, pero yo agarré una ganga en el Sam's ahora por el Buen Fin. Me salió bastante barato. Trae un manual de usarlo, pero en realidad, ¿qué creen que voy a hacer con esto? Ahora. ¿Este también lo aventamos? No, ¿qué pasó? Mejor sí voy a leer el manual. Esta otra parte. Este es para colocar el celular, lo colocas aquí. Quítame la funda, pues, hijo. Vamos a dejar esto a un lado. Y vean, este es el mando, el control. Trae esta cosononona porque es para que tenga mejor recepción. Tiene gatillos a los lados. Acá tiene otros, miren. Tiene dos joysticks y tiene estos botones que no sé para qué sirven. Y ahorita vamos a leer el manual. Dito que este control se parece bastante al del Xbox One. De rojo a verde. O USB aquí a un lado. Aquí trae como un C, me imagino que para cargar. Y acá atrás trae para la pila o la batería. Pero ahorita vamos a checarlo. Ya lo último que falta en la caja va a ser el cargador del control, el cable USB y es el cargador del control. Bueno, es todo lo que incluye la caja 1. Y ahora sí vamos por lo bueno. Que es la póliza de garantía. Este, yo creo que te da especificaciones como de dónde sí lo puedes volar y dónde no. Mira, así viene en español, dice no supera la altitud máxima autorizada. Y luego acá dice nunca volar cerca de las zonas aeroportuarias, militares, industriales ni otras zonas sensibles. No acercarse ni grabar a personas sin su consentimiento. Respetar la privacidad de las personas. Y luego nunca perder de vista el dron Parrot Bipod 2. Ahora trae esta cubierta y vean. Este debe de ser el cargador. Esta otra cosa no sé para qué sea. Oh, y acá trae varias conexiones. Oh, ya, porque trae la conexión que se usa en Europa. Esta no sé en dónde se utilice. Esta es la que se utiliza en Latinoamérica. Y esta tampoco sé dónde se utiliza. Pero esta es la que vamos a utilizar. Chica. Este creo que lo vamos a poner aquí. Luego esta parte de acá debe de ir aquí. Este sirve para cargar el control, trae la misma entrada. Y ahora sí viene lo bueno. Batería, marca Parrot, modelo Drone Bipod 2. ¿Este qué será? Manual. Este sí lo voy a leer. Y aquí está
el dron. Tiene cámara de 14 megapíxeles, tiene un muy buen estabilizador. Vean de abajo cómo está. Y por último, hasta abajo vienen las, ustedes se llaman hélices. Trae dos juegos y ya tienen para ensamblarla de cada una en su color. Trae unas blancas y otras negras. Por lo pronto solo vamos a ocupar un juego. Ya está cargado el dron. Ya está cargado el control. Ahora vamos a conectarlo. Y aceitar. Estoy bien nerviosísimo. Aquí tiene que prender este de color verde. Ya está. Aquel está de azul. Ya está. Ahora dice calibre su dron. Calibrar. Ahora dice que lo giremos así, así, listo, dice despegue, activar ahora, entendido, mira, ahí está la cámara, ahora vamos a despegar. Ay, me sacó un pedo. No, no, que tú no puedes. Se empezó a ir para allá, ¿verdad? Sí, te siguió. Estoy espantado. ¿Por qué? Hay que ver la camioneta. ¿Dónde? Ah, no, ya se estacionó. Ahora ya levántalo. No, es que aquí no se ve tan bonita, visto que está transmitiendo en vivo. Si le fijamos aquí este, viene hasta donde la iniciación. Grábalo. Y ahora sí ya, aterrizar. A ver. Es momento de aterrizarte, dron. Ay, ay, ay. Ya lo superé. Estoy súper mega nervioso, mamá. Ahora ya estamos conectados aquí otra vez con el dron, pero en este espacio más amplio, mira, Luis, muéstrales. Espacio, no hay cables, ideal para volar. El kinder que nos alcance dicho. Vamos a echarlo a andar. Listo, a ver si no avienta ramas. Estamos nosotros. Vamos a elevarnos. Ahí estamos a, que son 19 metros de altura, 20, 21, 22, 28. Mira, en la cámara se ve que está muy lejos, pero 30 está... metros de altura. Mándalo más arriba. A ver, vamos a ver cómo se ve el paisaje.
Baja, baja, baja. Hacia allá, Luis. Lo voy a mover para allá para que lo grabes hacia allá donde no está el sol. Ahí. Vamos nosotros. Hay que aterrizar, pues ya. Graba, ¿eh? El piloto de estación. Listo. Ahora apaga el control con el botón que está encendido, el rojito. Ya.